Este filme narra la historia de un ingeniero aeronáutico que afronta dos procesos penales. El primero, por tentativa de homicidio de su esposa, en el cual es absuelto por insuficiencia probatoria, y el segundo, por homicidio simple, también en agravio de su esposa. El antecedente de este hecho es el romance, la infidelidad, el odio, la venganza y el crimen pasional. Las irregularidades que favorecen al imputado son varias, y entre ellas se encuentran la nulidad de la declaración de culpabilidad del protagonista y que la supuesta arma homicida no evidencia signos de disparo. Para continuar con el análisis de la obra, se encuentra en el estudio el maestro Adrián Alcalá Méndez. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. El día de hoy vamos a hablar de una película que nos refleja el tema de la conspiración, de la inteligencia, del sistema de justicia, de cómo es la función que realiza un abogado y la enorme responsabilidad de preparar incluso un caso, y me refiero a la película Del Crimen Perfecto. Y para ello me acompaña mi amigo, el comisionado Adrián Alcalá. Adrián, bienvenido a Cultura al Derecho. Muchas gracias, querido Diego, por la invitación. Y es un placer y un honor estar contigo aquí en este programa, por supuesto, con toda la audiencia, y compartir y engarzar estos temas, como tú lo bien has comentado, con dos derechos fundamentales que tutelamos desde el INAI, como es el acceso a la información y la protección de los datos personales. ¿Qué llamó de tu atención esta película? Fíjate que estaba buscando una película, pero cuando veo la reseña y el título es muy sugerente, El Crimen Perfecto. ¿Cómo puede haber un crimen perfecto? ¿Puede haber un crimen imperfecto? Prácticamente todos los crímenes son imperfectos, ¿no? Claro. Por lo tanto, encuentran un culpable o una culpable. Entonces, y además Anthony Hopkins, que es el actor principal, me llamó mucho la atención. Me gusta cómo hace cine, ¿no? Desde El Silencio de los Inocentes me llama la atención su forma en cual la cual transmite esa persona con demasiada inteligencia que supera o pretende superar a su interlocutor, a su contraparte. Y en este caso no es la excepción, en donde pretende superar la inteligencia del abogado. Y bueno, finalmente, como concluye la película, pues obviamente es muy sugerente. Cada quien tendrá su conclusión, claro, cuando la vean. Ahora, siempre que vemos una o leemos un libro, o vemos alguna serie, quizá una película, indudablemente sale nuestra formación y nos obliga a verla con estos ojos jurídicos, en nuestro caso, de los abogados. ¿Qué datos encontraste o qué elementos jurídicos encontraste? Y sobre todo, un adicional, con tu formación que te has dedicado al tema de acceso a la información y la protección de datos personales. Pues mira, la parte jurídica, que fue lo primero que me encontré, como la necesidad de las pruebas en un juicio, en cualquier procedimiento de índole civil o penal, pero más en un tema penal, pues obviamente el principio de inocencia pues cobra una mayor relevancia. Pero por otra parte también el derecho de la víctima o de sus familiares o de sus de los que tienen derecho a una reparación del daño, es importantísimo la prueba, la objetividad, también la ética por parte del abogado cuando siembran una prueba y el abogado decide no aceptar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un tema de corrupción. Entonces, también cómo lo engarzamos eso, cómo lo vinculamos con los derechos que tutelamos hoy en la responsabilidad que tenemos, de cómo la corrupción puede lastimar muchísimo. Porque quizá a lo mejor si se hubiera sembrado esa prueba, o se hubiera admitido esa prueba, que el abogado hubiera dicho, ok, perfecto, acepto la prueba y voy en búsqueda de la prueba reina para inculparlo, pues obviamente el procedimiento estaría viciado. Y pues eso rompería con el esquema, con el principio de presunción de inocencia. Pero además creo que también es de los de lo que debe permear en cualquier persona. O sea, como cuando cometes un acto de corrupción, te va a perseguir para toda tu vida, ¿no? Entonces, él tuvo la sagacidad de no aceptar, o más bien la inteligencia de no aceptar. Sin embargo, con su propia inteligencia lo permitió llevar a encontrar una causa adicional para reabrir un procedimiento ya no basado, es decir, porque el procedimiento original es un intento de homicidio, sí, ¿no? Pero posteriormente, cuando él analiza con una frialdad, ya sin la pasión del propio procedimiento, del propio estrés, rebrota la inteligencia que lo caracteriza a él, que lo iba a llevar hacia una esfera del ámbito privado, porque recordar que él es un fiscal del Estado, e inicia la película
cuando le ofrecen o que ya va a ser titular o bueno, trabajar para un despacho. Entonces, esa inteligencia que se vio cegada a lo mejor por el ego, pues obviamente le surge otra vez casi al final de la película, casi al final de la trama. Entonces, concretamente con los derechos, es no que te ciegue un deseo de perversidad, sino las cosas objetivas, cómo la gente tiene el derecho a conocer la cosa pública, no con el ánimo de denostar, sino ser objetivo y exigir cuentas a sus gobernantes respecto de cómo ejercen los recursos públicos o las atribuciones, facultades y competencias. Y también cómo el derecho a la protección de los datos personales con esa inteligencia nos puede permitir tener mejor calidad de vida. Por ejemplo, una persona que desea conocer cuáles sus semanas cotizadas, cuál es su último salario, pues obviamente ejerce el derecho a la protección de datos personales para que, con base en eso, comparar de manera objetiva y, por ejemplo, tener una mejor calidad de vida hacia el final de su... ¿Cómo se hace? O sea, ¿cuál es el procedimiento? Ahorita ya que lo mencionas y que nos introduces al tema de solicitar información o el tema de los datos personales, ¿a dónde acudo? ¿Con quién voy? ¿Cómo se hace? ¿Necesito un abogado? ¿Tengo que pagarle a alguien? Todo esto quizás son muchas preguntas, pero me gustaría iniciar con esta. Alguien que ahorita quiere un dato sobre algún asunto o sobre cuánto gana un funcionario, cuánto se está gastando en una obra, ¿qué es lo que tiene que hacer? Fíjate que desde la reforma constitucional del año 2007 al artículo sexto constitucional, se incorporan los principios que es el de sencillez. Entonces, ¿y por qué fue la razón la cual el constituyente incorpora este principio de sencillez? ¿Y qué implica el principio de sencillez? Implica que la gente no podemos estar en un trámite tortuoso, burocrático, lento, fastidioso, porque la gente, si la motivas a que conozca la cosa pública, un presupuesto, cuáles son las facultades, cuáles son los indicadores a lo mejor de medición, cuáles son las resoluciones más relevantes, cuáles son los contratos que a través de los cuales se ejerce o se asignó una determinada obra pública, si lo haríamos de manera muy tortuosa, como los procedimientos que, la verdad, hay que decirlo como tal, en los procedimientos, pues obviamente civiles o mercantiles o penales, en donde hay unos procedimientos, pues sería a lo mejor una causal muy desmotivante. Entonces, ¿a dónde voy? Desde la reforma del artículo sexto constitucional en el año 2007 se incorpora este principio y por eso establece como mecanismos para acceder a la información, mecanismos electrónicos. A través de una aplicación que relativamente acabamos de lanzar en el instituto, que es la aplicación la APP, Plataforma Nacional de Transparencia, o si no desde sus computadoras, uno puede acceder a información a los más de 8,000 sujetos obligados de todo el territorio nacional. Con un solo usuario y una sola contraseña. Además de eso, puedes hacer la misma pregunta hasta 30 sujetos obligados de manera diferente. Es decir, quiero conocer los contratos de limpieza, por ejemplo, de un ayuntamiento, por ejemplo, el de Mexicali, a lo mejor el mismo contrato o la misma pregunta dirigida al Poder Judicial del Estado de Hidalgo, a lo mejor al organismo operador del agua potable de, no sé, de Colima, la misma pregunta. Entonces, es relativamente muy sencillo acceder a la información. Y nosotros como operadores del derecho, es decir, donde se inicia el derecho, que son las unidades de transparencia, que es el punto neurálgico para todo el ejercicio del derecho, tenemos la obligación de aplicar lo que conocemos como la suplencia de la deficiencia de la solicitud. Y tenemos que ver la solicitud con una parte o de una manera muy amplia. Entonces, a ver, el particular quiere conocer esto. Obviamente él no sabe el nombre del documento, lo sabemos nosotros como servidoras y servidores públicos. Entonces voy en búsqueda del documento y se lo entrego. Pero si no me bastara con esa visión amplia de 360 grados, porque yo conozco qué es lo que hay en mis oficinas, dependencias y cómo se puede llamar ese documento, le puedo hacer un requerimiento de información o una prevención para decirle, sabes que lo interprete, pero no te entiendo cómo se llama o qué es lo que quieres exactamente. Entonces, esa prevención ya lo clarificamos de una manera muy sencilla, ¿no? De una manera muy coloquial. Yo lo que quiero es este documento. Por ejemplo, como en la película. Sí. Vuelvo al principio, que cuando... porque él se defiende, recordemos que él se autodefiende. Sí, sí, sí. Y entonces la jueza le pregunta, oiga, cuando está entrevistando al policía, le dice, bueno, ¿cuál es la objeción que usted tiene contra el policía? Y le dice, pues no lo entiendo en términos legales, ¿cómo le hago?
Díganlo en términos coloquiales. Y lo dice, ¿sabes qué? Pues eran amantes, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces se queda la jueza y la jueza se queda sorprendida. Bueno, en esos mismos términos, llevando la película así tal cual, hay que decirlo para que nosotros busquemos y entreguemos la información. Hay un plazo para entregar la información. La información es gratuita porque es de nosotros. Es un bien del dominio público. Lo único que en su caso habría que pagar sería el costo de la reproducción, pero a costos menores que únicamente impliquen la reproducción en fotocopias simples. Las primeras 20 copias son gratuitas, según lo establece la ley, claro, en todo el territorio nacional, o fotocopias certificadas, a lo mejor que me entreguen un disco óptico, pero yo lo que les sugiero, aquí aprovechándolos a la audiencia, es que siempre que vayan a solicitar información, la soliciten en formato electrónico a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Entonces, es un procedimiento, claro, muy sencillo, rompe los esquemas burocráticos a los que mucha gente estamos acostumbrados a realizar un trámite, la solicitud de una licencia, un permiso, etcétera. Es un procedimiento muy, muy sencillo y muy ágil. Vamos a tener que ir a un corte, pero vamos a seguir platicando sobre esto y sobre la importancia que tiene la transparencia en esta figura transversal de la que ya nos vienes platicando. No se vayan, regresamos. Estamos de regreso en Cultura al Derecho platicando sobre esta película El Crimen Perfecto con el comisionado Adrián Alcalá. Y bueno, ya nos diste esta introducción de por qué llamó tu atención esta óptica en términos de transparencia, algunos datos relacionados con la película. Nos mencionabas incluso el tema de cómo lo doy de forma coloquial, cómo puedo dar esto. Y eso es un poco la transparencia, esa forma en la cual tú decías, alguien para llegar a un asunto en el ámbito penal, civil, tiene que llevar a su abogado. Él decide defenderse solo y eso pasa en la transparencia. Al final uno puede hacer la solicitud de forma personal. Y también das un dato que creo que se puede volver interesante, es en el tema de la transparencia. Aquellos que le llamen la atención, ¿cuál es su campo de acción? Es decir, tú decías, quizá no es tan loable en términos económicos, pero si alguien, por ejemplo, está trabajando en el INAI, en los órganos garantes locales, y de pronto quiere aspirar a hacer algo en el sector privado, ¿hay apertura? ¿Hay campo? ¿En dónde podrían ellos incorporar? No, claro, cuando me refería a la parte de que no es a lo mejor que sea un campo fértil para los abogados, me refiero, por ejemplo, difícilmente las personas van a ir a contratar un abogado para que le haga una solicitud de información. Uh-huh. Claro que es un campo muy fértil, hay despachos, hay abogados que se dedican justamente a litigios estratégicos, entonces ahí sí justo mejora su propuesta de trabajo, su defensa, o al final de cuentas su práctica profesional. Lo que me refiero es de que no es necesario, por ejemplo, en un juicio de amparo, en un, claro, juicio mercantil, ejecutivo, en un ordinario, en un familiar, en donde tienes forzosamente que verte representado por un abogado. Anteriormente, incluso en la ley laboral, no era necesario contratar a un abogado, te puedes defender hoy por la profesionalización si se requiere. En el campo del derecho a acceso a la información, no se requiere contratar y tener un abogado que, por ejemplo, al momento de defender tu derecho, tengas que hacer un escrito de agravio robusto, complejo. Basta con decir, tú sabes qué, es que la información que me entregaron dice el sujeto que es inexistente. Porque, bueno, en términos de la ley de transparencia, es importante comentar a la audiencia que se les denomina sujetos obligados a todos entes públicos o de interés público. Me refiero a los tres poderes tradicionales, ejecutivo, legislativo y judicial, de los tres órdenes de gobierno, a los sindicatos que reciben y ejercen recursos públicos, a los partidos políticos que son sujetos de interés público según la propia Constitución, personas físicas y morales que reciben y ejercen recursos públicos u órganos autónomos. Es decir, y voy retomando, recapitulando, no es necesario contratar a un abogado para que te hagas escrito. Y nosotros, como garantes del derecho de acceso, tenemos la obligación de revisar y buscar la información en términos de lo que solicitó, la respuesta y de lo que se está quejando. Oye, es que el sujeto obligado me alegó que es inexistente la información cuando yo vi que esta persona, el servidor público o la servidora pública, hizo una declaración pública y manifiesta. Entonces, obviamente, para hacer esa declaración tiene que estar basado en evidencia. Claro. O, por ejemplo, muchas veces pasamos a lo mejor en alguna ciudad o vemos un espectacular. Esta obra costó tantos millones de pesos. Ah, bueno, yo quiero los documentos, soporte. Es que es inexistente la información. Oye, él puede alegar sencillamente no estoy de acuerdo, no estoy conforme con la inexistencia. Entonces, a donde voy es el que los trámites, no es necesario contratar un abogado para ese efecto. Uh-huh.
trasladándolo al campo de lo privado, por supuesto que es un campo o una oportunidad para mejorar el servicio que ofrecen las colegas y los colegas abogadas y abogados, para mejorar la defensa, para mejorar una propuesta, para mejorar al final de cuentas el servicio que van a brindarle a sus representados. Esta es la figura de transversalidad, ¿no? Quizá sí. Quienes estén viendo que les interesa el derecho penal, civil, mercantil, a todas estas ramas, ambiental, ahora sí que la pluralidad que existe dentro del derecho, hay una parte transversal de la transparencia que nos obliga a conocerla, a estudiarla, ¿no? Exacto, es que todos los programas, políticas que se implementan, estrategias, procedimientos, tienen que ver con la cosa pública. Al final de cuentas, el Estado mexicano resuelve, por ejemplo, un procedimiento administrativo, no hay tribunales privados. Entonces, toda la cosa pública es de acceso para cualquier persona. Si yo quiero conocer, por ejemplo, cómo resuelve el juez a lo mejor de un distrito judicial en donde yo voy a plantear un asunto sobre un caso similar, yo puedo solicitar una información para conocer respecto a esos juzgados que están en ese distrito judicial o partido judicial, cuáles son los criterios, las sentencias que se han emitido en un caso similar para yo saber y preparar eventualmente, pues obviamente, mi defensa. Ahora, ¿cuáles serían en esta otra vertiente? ¿Cuáles, hay límites en la transparencia? Yo creo que todos los derechos no son absolutos, hay límites. ¿Cuáles serían los límites del derecho a la transparencia? Prácticamente, como tú lo comentas, todos los derechos no son absolutos, ¿no? No son absolutos. Y el derecho de acceso a la información y el de la protección de datos personales tienen sus límites. Pero estos límites, concretamente el del acceso, tiene sus límites, deben estar expresos, no ser expresos, taxativos, es decir, limitantes. Deben estar establecidos en la Constitución, en tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte, y en las causales de reserva que están establecidas en la ley. Y en materia de acceso a la información son dos básicamente. La clasificación en la modalidad de reserva de la información, cuando, por ejemplo, pueda comprometer la seguridad pública, la seguridad de las personas, la seguridad nacional, o a lo mejor pueda poner en riesgo procedimientos de cumplimiento de obligaciones o de procedimientos de verificación que tienen ciertos entes públicos, como por ejemplo en materia fiscal, en materia, por ejemplo, de cumplimiento de normas administrativas, la autoridad sigue un procedimiento para verificar que tú como sujeto estés cumpliendo con la normatividad. Eso es lo que nosotros conocemos como la clasificación en la modalidad de reserva de información. Esta clasificación es temporal, es decir, dura un cierto tiempo, lo que establece la propia ley, es decir, no es perpetua o no es como comúnmente suele confundirse a lo mejor en notas periodísticas o en temas ya programas de televisión. ¿Esa es clasificar la información por tanto tiempo? No. Hay sí unos ciertos límites que establece la propia legislación, que son 5 años, con posibilidad de ampliación por otro plazo, igual en el caso de la ley federal. Ahora, la otra vertiente de clasificación o límite al ejercicio del derecho de acceso a la información tiene que ver con la información clasificada en la vertiente confidencial, que tiene que ver con los secretos o datos personales de terceras personas o secretos como comerciales, industriales, en donde de darlos a conocer, pues obviamente se puede perjudicar a la persona, ¿no? Como tal, una persona que no tenga relación con el proceso, que no sea la persona que está pidiendo la información, o que tenga que ver con secretos industriales y comerciales, porque también hay que respetar en la parte comercial, la parte privada. Vivimos en un Estado democrático, en un Estado de Derecho, en donde pues obviamente se ejerce el comercio de una manera libre. Y la diferencia con la clasificada, con la modalidad de reserva, es que la información considerada como confidencial, esa sí es de carácter permanente, perpetuo, desde que nace la información. Vamos a tener que ir a un corte, pero no se vayan, regresamos. Estamos en Cultural Derecho. ¿Crees que el atraco perfecto exista? ¡Ay, alebrije! Necesitas ver el capítulo de Rick y Morty de Una tripulación sobre la tripulación de Morty. Ah, es el capítulo en donde Rick crea el Geizotron, ¿no? Y ese robot luego planea un atraco, ¿no? ¡Ese mero, alebrije! ¡Es buenísimo! Imagínate organizar un equipo con las personas más preparadas para atracar básicamente lo que te imaginas. Bueno, lo que plantea Rick es que adelantarse a las acciones de otro equipo o engañar continuamente a una persona es imposible. Al final serás atrapado o tu modo de operación será revelado. O encuentras un trabajo para colaborar con la policía. Puras ficciones contigo, alebrije. ¿Cómo crees? ¿A poco en Rick y Morty la justicia les atrapó? Bueno, no a ellos, pero sí le pasó a Frank Abagnale.
¿Ves? Siempre te atrapan. La mente de un criminal es terrorífica, pero limitada, porque solo tienen un modo para llegar a su propósito. ¿Tú crees que en la vida real exista alguien con la capacidad del profesor, el de la casa de papel? Pues es que nunca has planeado un atraco conmigo, neta. ¿Y cuál sería tu blanco de atraco? Sueño con borrar los registros de la deuda de países pobres del FMI. Pero volviendo a la pregunta de si existe una mente criminal como la del profesor, creo que la evidencia de que sí existe es que no sabemos que existe. Tienes razón. En alguien se habrán inspirado los creadores del profesor. Estamos de regreso en Cultura del Derecho platicando de esta película El Crimen Perfecto con el comisionado Adrián Alcalá. Y bueno, lo hemos relacionado mucho con el tema de la transparencia. Y quizá en las películas hay héroes y villanos, a veces los podemos interpretar así, pero también nos muestran que hay causas que los llevan a cometer estos delitos. No justificable, desde luego, pero que van trayendo una historia. En las películas hay héroes y villanos, pero las instituciones a veces pareciera que los ven unos como héroes y otros como villanos. ¿Qué le dirías a aquellos que tendrán algunos que defienden a los organismos garantes de protección de datos personales y de transparencia, pero habrá otros que lo ataquen? ¿Cuál es la defensa de proteger? ¿Por qué es importante que existan estos organismos? Gracias por la pregunta. Los órganos de transparencia, por esencia, somos incómodos al poder. ¿Por qué? Porque garantizamos que cualquier persona pueda acceder a la cosa pública desde un presupuesto, desde cómo se ejercen atribuciones, desde una convocatoria, una licitación o la adjudicación directa, o conocer el criterio, ya lo decía, de un juez, ¿no? O por qué se dio la licencia. Justo ayer la Corte determinó y resolvió que el permiso que se había dado a una compañía constructora para levantar una torre de edificios aquí junto a aquí al campus, universitario, sí. Claro, era ilegal y por lo tanto resolvió. Entonces, esas cosas, por supuesto que incomodan al poder. O sea, ¿por qué voy a tener que ir a conocer quién autorizó el permiso, bajo qué supuestos? Bueno, pues para justificar un proceso que hoy sabemos que es un patrimonio cultural de la humanidad, la UNAM, nuestra máxima casa de estudios. Entonces, ¿qué le diría yo a las personas? ¿Qué les digo? A ver, la transparencia no lo debemos de ver como una carga o como una cuestión que incomoda. Al contrario, hay que verlo como el valor agregado, como una cuestión que legitima el ejercicio de una función sustantiva para la cual o fui electo como un representante popular o fui electo de manera indirecta como nosotros, que somos electos vía Senado de la República, o como cualquier persona que decide participar e ingresa a una institución pública. Somos servidoras y servidores públicos y entonces nos debemos. Entonces, no se puede hoy mantener en la opacidad justo las actividades que hacemos, al contrario. Transparentar toda la cosa pública, todo lo que hacemos, o quizá a lo mejor lo que no hacemos, legitima lo que estamos haciendo. Entonces la ciudadanía recupera la confianza, que de por sí ahorita actualmente la confianza de los ciudadanos y las ciudadanas está por los suelos con relación a las instituciones públicas. Entonces, imagínate que las instituciones sean totalmente transparentes, que es una de nuestras funciones, garantizar el derecho, que se publiquen información de manera proactiva, adicional a la ley, y no verlo como, por ejemplo, ay, tengo que cumplir con la ley de transparencia y tengo que cargar esta información. No, de manera proactiva, publiquemos lo que hacemos, y entonces, de verdad, cuando lo veamos de esa manera, esos detractores van a ver el potencial que tiene la transparencia, el potencial que tiene el garantizar que todas las personas conozcan la cosa pública, y al contrario, legitimarán, como lo comenté, su función sustantiva, que es su servicio público. Y entonces, cuando la gente vea, se recuperará esa confianza. Así como una relación personal de amistad o temas de sentimentalismo o temas laborales, ¿sí?, tiene que estar basado en la confianza. Así, claro, sucede entre el servicio público y los gobernantes y gobernados. ¿Algún mensaje que le quieras mandar a nuestro público antes de cerrar el programa? Pues mira, Diego, antes de concluir y agradecerte la invitación, la verdad es que es un programa, reconozco tu iniciativa, esto de cómo engarzar una película, una obra con temas sustantivos que realizamos, y pues invitar a la audiencia a que ejerza su derecho de acceso a la información y el de la protección de los datos personales. Es necesario, es un imperativo que nosotros como mexicanas y mexicanos conocemos y conozcamos qué es lo que hacen nuestras instituciones públicas con los presupuestos públicos, pero además exigir que nuestros gobernantes rindan cuentas de lo que hacemos. Yo los invito, y con esto concluyo, a que se tomen un café por la transparencia, un vaso con agua por la transparencia, un refresco. El tiempo que tardes tú en tomarte una taza de café, un té, un refresco, un vaso con agua, y que conozcas la cosa pública, te vas a ir empoderando, y entonces serás una sociedad más informada y que permitirá ejercer mejor sus derechos y mejores toma de decisiones para su vida cotidiana. Adrián, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Cultura del Derecho. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta emisión. Los invitamos los martes estamos a las 4 de la tarde en Radio UNAM 96.1 FM en Derecho a Debate.
Que tengan muy buen día.